Vigineros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Semana Santa, año 2017. Increíble. Jamás pensé que pudiese pasar de los 35 años. Y aquí estamos, en el 2017. La de Dios. Bueno, Semana Santa, ¿qué significa esto? Religión. ¿Y cuál es la religión de los vigineros? Exacto. BiciTV. Como todas las religiones, BiciTV, que es el top de los canales de YouTube de mantenimiento y demás de la bici, nos ha enseñado muchísimo. BiciTV tiene su Jesucristo. ¿Y cuál es Jesucristo? Este. No sé cómo se llama, pero para mí es Jesucristo, es el Mesías. Me ha traído tantas satisfacciones y tanta frustración, porque al tío lo ves con el desviador delantero, bla, 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 el tornillito, high velocity, no sé qué, y tú le das y aquello no va para ningún puto lado, para ningún puto lado. Al final lo sacas por ciencia infusa. Se acaba arreglando solo el desviador, porque si sigues las instrucciones de este tío, sí, tiene razón, lo ves y dices, funciona, cojonudo, se mueve el desviador cuando le da, pero yo cuando le doy no va, es que no va para ningún puto lado. Bueno, frustración máxima, pero lo acabas haciendo. ¿Gracias a quién? A ti mismo no, porque eres un biquinero y los biquineros somos, en principio, ignorantes. Gracias a tipos como este, Jesucristo, apodado. Bueno, Jesucristo no viaja solo por este mundo. A veces, cuando tiene cosillas que son un poco complicadas, que necesitas de tres manos ya, él no tiene tres manos. Cuando, es cierto que hace magia, pero no la exhibe en YouTube. Él, cuando necesita ayuda, tira de Tino. Tino es su escudero. Tino está ahí para lo que haga falta y tiene cara de buena persona. Si a Tino le dices, me limpias 300 cadenas que están engrasadas de mierda de la última marcha cicloturista, Tino las limpia y te las limpia rápido y las deja como una puta patena. Y si se pierde ese día la gala de la voz, se la pierde. No pasa nada, no pasa nada. Tino está ahí para lo que haga falta. Y Jesucristo es muy agradecido. Jesucristo siempre le da las gracias al acabar el vídeo a Tino. No es que salga mucho, pero es una pieza indispensable. Yo me quiero imaginar, por ejemplo, a Jesucristo, yo qué sé, ajustando unos pedales, por ejemplo. Y claro, unos pedales automáticos, pues tienen esta rulilla atrás, más tensión, menos tensión y tal. Y coge, gira y te está explicando, bueno, pues ahora hay que girar a la derecha porque tiene más presión, porque así te va a costar menos chocar el pie, si das un saltillo no se te va a salir solo. Y Tino está detrás de la cámara y le hace. Eso es un escudero, es un tío que está ahí cuando hace falta. Sí, señor, joder. Lo que está claro es que estos dos tipos se merecen más recompensa que la gente compra allí unas camisetillas, un culote o una bici de vez en cuando. Bueno, también está haciendo el Imperio de la Virgen. Ojo a los biquineros de Asturias. Hay que comprar en Ridezone, Ridezone en Oviedo. Como compréis en otra tienda que no sea esa, lo mismo que con lo de Nutrisport y con lo de Difres y con lo de Sonar, lo de todos los patrocinadores. Los patrocinadores son sagrados, les debemos la vida y el ojete. Lo dijimos en el vídeo de Nutrisport. Como os veamos por ahí con una Specialized que no esté comprada en Ridezone, surreventamos. Cierto es. Y dices, ¿cómo era lo del desviador? Sí, era hacia la derecha, lo junto hacia el. Sí. Voy a verlo, voy a verlo. Bien ajustados. Fijaos que todos los ¿Qué cambios tienen dos cojones? tornillos que suelen estar marcados con Espera, una yo. H y una L. Espera, Se no, refieren a no. velocidad. Así que ¿Cómo? H Están high cambiados. será para la corona Espera, pequeña espera, y espera, L espera. será Espera, el lado espera. ¿Yo cuál tengo? correspondiente a la corona grande. Low ¿El y high. H? ¿El Si H apretamos positivo o cualquiera de cómo? los tornillos en el sentido de las Espera. agujas del reloj, restringiremos el ¿Pero qué reloj? movimiento. Si Y si mi los reloj es aflojamos, digital. ¡Mi reloj es ensancharemos el digital! enlace del cambio. Con suavidad, sin que se... La Hablas cadena muy tenderá rápido. a salirse. Hasta cuando estemos... A ¿Cómo ver, saber a si ver. Ma... no Chicha, tenemos que yo esto ya lo tengo esos dominado. puntos radios? ¿Y qué tendríamos que hacer ahora? Esta bici Pues es apretar feísima. un Es poquito una bici el tornillo feísima. L Y y vuelvo otra vez, pero volvemos que mi a reloj es jugar digital. Que es cortando digital. el reloj. Mira cómo va. Fluidísimo, ¿eh? Fluidísimo. La Pedaleando, mía cambia como un forzamos el tractor. cambio. Junto con la ayuda de Tino, os vamos ¡Tino! a enseñar ¡Tino! cómo A hacerlo. ver, fuera paja. Empujando el desviador hacia este plato. Claro. El Ahí, cable suelto. como veis que lo hace Tino. Esa es nuestra Yo no me referencia, atrevo a un soltar el milímetro cable, o ya un te lo digo, milímetro y medio Jesucristo. entre el desviador. Hoy, atendiendo a vuestras peticiones, vamos a Me hablar de duele el algo muy culo, ¿eh? importante. Cómo ajustar correctamente la altura del sillín. Jesucristo, me duele el culo. Longitud de nuestra entrepierna por 0,88. 0,88, pero en el sentido de las agujas Y del los reloj. talones juntos. Nos subimos al sillín y ponemos los Vaya tipín talones en los tienes. pedales, Vaya de esta tipín, manera. Jesucristo. Y ahora, Guapo, pedaleando hacia guapo, atrás, salao. tenemos que Madre conseguir mía, la y altura vaya del sillín patillas, ¿eh? De para torero. que los huesos Mi madre, pero coxales, si sabe en de su principio, anatomía, están sabe de entre huesos anatomía y todo. diferenciados. El Bueno, tibión, que es la parte superior, Jesús, el isquion, Jesús, que es me la tienes parte del plexo ganadísimo. superior, y Me tienes el ganadísimo. pubis. Me hizo Y gracia esta en el sobre Decathlon ella que me es dice el donde irá la chaval. línea que Ponlas une más o los menos en el tibiales. medio.
y mira Jesús. En esta zapatilla Edwards, mira qué nivelazo, que le pone cinta de carrocero y todo. Bueno, y el rotulador no será un rotulador normal, tiene que ser un rotulador de Specialized también. Claro. Y ahora os aconsejamos poner un trozo de cinta aquí. Bueno, lo que está claro es que esta gente, más allá de lo que ganen vendiendo sus cosillas y con las visitas de YouTube, que tienen bastantes, imagino que algo ganarán, por lo menos para pagarle el sueldo a la persona que edita los vídeos y hace todas estas cosillas, fijo. Se merecen más. ¿Y yo qué tengo en mente? Pues canonizarlo. A partir de ahora voy a llevar esta estampita en mi cartera y sobre todo pegado en el culote cuando vaya en bici, porque yo conduzco pero él me guía. ¿Y qué hay más bonito que te guíe el de bici TV? Si sabe ajustar un desviador, no va a saber por qué camino es izquierda o derecha. Él lo sabe mejor que tú. Ni Garmin. O sea, es que donde esté Jesucristo bici TV, que se quite todo. Por eso, desde aquí quiero darle las gracias a este hombre que no sabe ni cómo se llama. Para mí esta gente son el Messi y el Luis Suárez de los tutoriales de mantenimiento de YouTube. Y solo tengo palabras de agradecimiento. Hay más gente, hay otros canales que también te enseñan y tal, pero no están tan bien montados, no son tan ocurrentes, tan... Y gracioso, porque Jesucristo, al final del vídeo, dice, te voy a contar un chiste. Toc, toc, ¿quién es? Jesucristo en bicicleta. Graciosísimo. Bueno, la verdad que es un poco seco, pero hace su trabajo a la perfección, que es ilustrarnos sobre cómo no morir en la bicicleta por no haber apretado un tornillo a tiempo, no haber limpiado la cadena o lo que sea. Solo hay agradecimiento, te quiero, que es que... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pues vale millones de bitcoins, porque esta gente se mueve en internet. Otro día más, tenemos que hacer un vídeo de... Si lo podemos retirar, tenemos que hacer un par de vídeos de patrocinadores. ¿Por qué? ¿Somos unos vendidos? No, porque no ganamos mucho dinero ni nada, ganamos muy poco. Pero somos gente agradecida y cuando alguien me dice, oye, confío en ti, toma, va a hacer el tema del diseño de la equipación, toma, un dinerín. Oye, chico, pues se merecen ahí un trato y hay que cuidar a la gente porque la gente primero nos ha cuidado a nosotros. Así que, como es de bien nacido ser agradecido, el siguiente vídeo seguramente será en Ride Zone, en Oviedo. Cuidaos. And we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world.